un marcador de 54-11, los Marinos de Coatzacoalcos vencieron a los Jaguares de Tabasco en juego correspondiente a la fecha 2 de la Liga Sureste de Fútbol Americano, efectuada en el Estadio Rafael Hernández Ochoa del antiguo Puerto México. Compromiso sin complicaciones para los Navegantes, quienes con este resultado sumaron su segunda victoria consecutiva en la primera temporada de la SFA. A esto, Pedro Reinaga, jugador de los Náuticos, afirmó que consiguieron el objetivo presupuestado, que era el generar la mayor cantidad de puntos en este duelo. Fue un partido cansado por la temperatura, el calor que está haciendo ahorita, pero no estuvo difícil el partido, pudimos mantenernos y anotar, que era lo que queríamos, ganar puntos. Estamos contentos, estamos muy complacidos con lo que hemos hecho, a pesar de que tenemos nuevos, pero nos sentimos seguros. Felipe Lizalde, head coach de la organización local, señaló que su equipo ha mostrado mejoría. Afortunadamente, con la base que estamos trabajando, son una base de 15 chamacos, los cuales pues de alguna manera se están aplicando. Nos interceptaron, nos anotaron, o sea, quiere decir que son equipos que van a ir evolucionando. El torneo está joven, faltan 3 jornadas y con posibilidades de pasar a semifinales, ¿no? Ahora la tripulación iniciará su preparación de cara a la fecha 3 en la que recibirá a las Panteras de Tabasco. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.